¡Dime! ¡Tipa! Y es en ese futuro, y representando el espíritu de este pueblo, donde se ubica el equipo Club Baloncesto Grupo Promovis Tíjola, el único equipo almeriense representado en la Liga EVA. Pocos fenómenos por estas latitudes son capaces de poner en marcha en una misma dirección a todo un pueblo. Pero es que el ascenso del Club Baloncesto Tíjola a la Liga EVA es el hecho deportivo más importante que ha ocurrido en esta pequeña ciudad, que ya antes había tomado al baloncesto como su deporte rey muy por encima de cualquier otro. Ningún pueblo de las dimensiones de Tíjola había tenido nunca representación deportiva en esta competición. Pero lo cierto es que el Club Baloncesto Grupo Promovis Tíjola es hoy equipo de Liga EVA. No había ningún motivo especial para que el baloncesto se instalara en Tíjola. Únicamente, hace 15 años, se creó un equipo cimentado con grandes dosis de amistad. Y esta, y no otra, es la clave del éxito del Club Baloncesto Tíjola. Existe una relación fraternal entre cualquier jugador de cualquier generación que haya jugado en este equipo. Una relación que va más allá de lo meramente deportivo. Fuera de las pistas, siguen siendo compañeros. No había objetivos, pero uno sí que se ha conseguido por encima de todos los demás. Que los niños de Tíjola jueguen al baloncesto. El equipo es consciente de la importancia de lo conseguido y de la dificultad del reto al que se enfrenta. Pero también conoce la fuerza de su mayor activo, la afición. Todas esas gentes son la verdadera fuerza del Club Baloncesto Tíjola, su gran capital y su mayor patrimonio, aún por encima de puntuales éxitos deportivos. José Juan Martínez, presidente del club, es un apoyo fundamental en el crecimiento del equipo. Ligado como jugador desde hace años al club, decidió seguir trabajando desde puestos directivos, primero por el ascenso y ahora por mantenerse en una liga con una alta exigencia. La participación de este año del equipo en Liga EVA ha supuesto un esfuerzo tanto cuantitativa como cualitativamente. Y esto, hemos podido dar este salto gracias principalmente a la sponsorización que tenemos este año del Grupo Promovis, ya que se ha vinculado muy estrechamente al club y a los objetivos que el club tenía, y no ha hecho posible que el sueño que nosotros teníamos de participar y jugar en Liga EVA sea posible. Nosotros nunca nos hemos marcado metas ni queremos marcarnos metas, vamos paso a paso. Nuestro principal objetivo para este año es la consolidación del equipo en Liga EVA y que el club crezca como club, pero nunca olvidándonos un futuro, y este futuro pues es intentar el año que viene, con los aprendizajes de los errores que hemos tenido y con los fallos que se han podido cometer, intentar consolidar el equipo y que sea un equipo puntero en esta categoría, sin renunciar nunca a un salto de categoría o un posible salto en participación en Liga LEF. La estructura del club ha dado un salto cualitativo, tanto en lo económico como en lo deportivo, con la incorporación del grupo Promovis como patrocinador. Así, el equipo ha tenido que variar el punto de mira a la hora de buscar nuevos jugadores, en una categoría en la que el semiprofesionalismo es la apuesta fundamental para mantenerse en ella.
La base del equipo, que ascendió, se ha visto incrementada con nuevos fichajes, que lo refuerzan y le proporcionan solidez tanto en defensa como en ataque. Hola, me llamo Fito Hernández, tengo 31 años, mido 1,96 y juego de pívot. Hola, me llamo Alan Zueta, tengo 27 años, mido 1,86 y juego de escolta. Hola, me llamo José Pedro Céspedes, mido 1,96, tengo 26 años y juego de alero. Hola, me llamo Carlos Rueda, tengo 26 años, mido 1,80 y juego de base. Hola, me llamo José Juan Adá, mido 1,77, tengo 18 años y juego de base. Hola, me llamo Víctor Gásquez, tengo 28 años, mido 1,85 y juego de escolta. Siento esta la temporada de debut del CB Tíjola en la Liga EVA. La verdad es que está siendo la temporada de nuestra confirmación. Estamos intentando consolidarnos como un equipo competitivo en la competición y eso hace que nuestra estructura como club esté avanzando a paso agigantado. La consolidación de la plantilla está claro que desde el punto de vista técnico ha ido evolucionando. Se empezó con una plantilla, yo creo que corta para lo que demandaba la competición, y a lo largo de la temporada se ha ido incrementando con nuevos jugadores, y ahora yo creo que estamos llegando al momento de equilibrio total en la plantilla. Yo creo que estamos llegando a un momento importante y que nos va a hacer desarrollarnos bien en la competición. Dos equipos forman la cantera del Club Baloncesto Grupo Promovis Tíjola, un equipo junior y otro en Liga Provincial, cumpliendo la doble misión de aportar jugadores y de fomentar el deporte entre la juventud. Algunos de estos jugadores ya gozan de minutos en el primer equipo, lo que les alienta y motiva. Me llamo Miguel Benítez, mido 1,97, tengo 27 años y juego de alero. Me llamo Francis Marín Babisco, tengo 28 años, mido 1,96 y juego de alero. Me llamo Jorge Marín, tengo 26 años, mido 1,98 y juego de pívot. Me llamo Ana Bobesny, tengo 25 años, mido 2,8 y juego de pívot. Leon Andre Perdue, 35 years old, and I'm 191 centimeters, and I play guard. Me llamo Moisés Ortiz, tengo 29 años, mido 1,88 y juego de base. Me llamo Mark Considine, tengo 38 años, mido 2,10 y juego de pívot. Y aquí en esta situación, si no había cambio, aquí ellos la leían muy bien, había un espacio muy grande y los pívots se movían. Esta situación, a ver cómo la leemos y la podemos jugar. Y de acuerdo, y otra que tenía, uno de los pívots bajaba aquí para bloquear a un alero. Bajaba para bloquear un alero y se autobloqueaba aquí para jugar. El 8, el 11, la gente grande. Bloqueaba todo el mundo. Intentaba salir con el alero, ellos se autobloqueaban y jugaban aquí. Lo mismo con el espacio de...
Grupo Promovis y Club Baloncesto Tíjola han crecido paralelos en el tiempo, adaptándose a los cambios. El día a día y el transcurso de la liga plantea ambos nuevos objetivos, que aunque distintos en apariencia, son iguales en su contenido, pues todos se reducen a uno. El triunfo en el partido para el equipo es el cliente satisfecho en Grupo Promovis. El patrocinio del Club Baloncesto Tíjola es, para Grupo Promovis, una doble satisfacción. Primero por la implicación y afición directa del grupo en este deporte, que fomenta su práctica entre los más jóvenes, y en segundo lugar, por pasear el nombre de Tíjola por todos los rincones de España. Mientras siga viva la pasión, Grupo Promovis seguirá soñando, seguirá junto a la afición. Ellos serán los encargados de mantener en pie este proyecto común, esta ilusión colectiva que es el Club Baloncesto Grupo Promovis Tíjola.